Hola amigos, nos encontramos ahora en Valle de Rioja. Bueno, acá nos encontramos pues con nuestra amiga Jaycy Vargas, que es una de las fundadoras de Valle de Rioja. Jaycy, bienvenida al programa Mundo Microfinanzas. Muy buenos días, gracias por la invitación y por la entrevista, ¿no? Nosotros estamos acá de la ciudad de Rioja, del departamento de San Martín, representando, ¿no?, al Valle del Alto Mayo con nuestros productos, haciendo degustar acá en el Salón del Cacao y Chocolate Internacional. Qué importante. Dime, Jaycy, ¿cómo nace Valle de Rioja? Valle de Rioja nace nosotros con nuestros propios ingresos, ¿no? Con nuestra propia, estamos financiando nuestro producto, no recibimos ayuda absolutamente de nadie. Es familiar con nuestros propios ingresos. ¿Ustedes, ustedes mismos cosechan el fruto o tienen una cadena de abastecedores? Nosotros también tenemos nuestra producción, pero para abastecernos con nuestra producción compramos a personas, nuestros propios clientes de parcelas, ¿no?, que nos pueden proveer y qué más hacer consumo a ellos para poder seguir trabajando con la cadena de la producción del cacao. ¿Ustedes este producto lo hacen en el mismo Valle de Rioja, por como lleva el nombre? Sí, nosotros tenemos una pequeña empresa que es triturar, ¿no?, del árbol a la tableta. Tenemos todas las condiciones que podemos procesar nuestro producto. Dime, ¿cuáles son los productos que actualmente ustedes están sacando y que ofreces al mercado? Ya, nosotros tenemos 12 productos comestibles y uno lo que es de taza, el 100% de taza, ¿no? Trabajamos con el 55% de cacao, con el 60%, 75% y 85% de cacao, que tenemos con variedades de frutos deshidratados de nuestra selva. Ustedes actualmente, el crecimiento que han tenido, ustedes... ¿Tienen financiamiento externo o todo es con capital propio? ¿Cómo nace esto y cómo se han ido financiando o autofinanciando en todo caso? Sí, nosotros es ingreso propio, ¿no? Poco a poco hemos ido financiando para así poder tener nuestra propia industria, nuestra propia maquinaria para poder elaborar nuestra producción. Ok, dime, Jaycy, un consejo para todos estos televidentes que se están viendo en este momento. ¿Cuál sería tu mensaje a toda esa gente emprendedora, mujer luchadora, que tienen ese proyecto en la cabeza pero que todavía no lo plasman? ¿Cuál sería tu mensaje a ellos? Mi mensaje sería que siempre hay que luchar, ¿no?, por nuestros sueños y no quedarnos rendida, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre quería tener una empresa de chocolates, mi sueño era, y ahora es realidad. No hay nada de obstáculos para seguir adelante. Siempre debemos luchar y nuestro objetivo que uno se propone, ¿no? Bueno, Jaycy, muchos éxitos pues con Valle de Rioja. Bueno, amigos. Gracias, de verdad. Gracias por la bienvenida y gracias por la entrevista. Gracias. Ok, gracias.